Bueno, creo que es importantísimo recordar los 100 años de vigencia del código, 100 años en los cuales nuestro código se mantuvo incólume durante décadas, durante casi medio siglo, y después empezó a sufrir manoseos, maltratos. Hoy realmente el código está bastante maltratado, pero de cualquier manera es importante destacar la naturaleza del código, la ideología que lo motivó, de dónde viene, la compatibilidad del modelo del código con nuestra constitución originaria, la base feuerbachiana o liberal del código, quizá por azar, un poco por azar o por elección consciente del primero de nuestros legisladores. Es decir, es una matriz que se mantiene y que espero que se renueve. Espero que termine el manoseo que está sufriendo el código, los problemas que nos está creando en la dogmática, las imprevisiones populacheristas, legislativas, y sobre todo esto creo que hay que reflexionar. ¿Sí? Bueno, me vincula a esta casa una vieja amistad con uno de sus profesores fundadores, que fue don Francisco Blasco Fernández de Moreda. Es decir, desde entonces, bueno, la he frecuentado con bastante asiduidad y realmente vengo con gusto cada vez. Creo que es uno de los centros jurídicos pujantes, creativos, que hay en nuestra República.